todos, chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. ¿Qué quiere decir? Que mientras más aprendemos, más cosas, mejores resultados, mejores decisiones podemos tomar en nuestra vida. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren resultados extraordinarios. Saludos para todos ustedes, dice Omar reportándose ya, sé que estamos tarde en un día domingo, a pesar de eso, espero que estén por aquí, porque ustedes saben que hago el Club de la Mente para ti, para ti, para ti, para ti, Juan, para ti, Oz, para ti, para todos ustedes, porque lo que quiero es construir la comunidad más grande de super logradores, ir a México, ir a Colombia, ir a España, conocerte y ver que estás logrando mejores resultados en tu vida gracias a lo que hacemos todo este tiempo. Estoy revisando aquí que esté funcionando correctamente. Saludos para ti, Jesús, buenas noches, todos manteniéndose en la disciplina del Club de la Mente con los 1000 días. Así es, quédate conmigo durante los 1000 días aprendiendo, mejorando, siendo más disciplinado. Yo no soy una persona que te dice te voy a transformar de la noche a la mañana, porque eso no sucede. Yo te cambio todos los días. La vida se cambia un poquito cada día, acuérdense. Gaby, saludos. José Carlos, Lewis, Armando, Jesús, gracias por compartir. Luz, Luis Enrique, José Manuel, saludos. Empecemos a compartir, empecemos a comentar. Ustedes saben que cada episodio tenemos que romper récords. Cada episodio tenemos que hacer cosas más extraordinarias. Porque sabes, acuérdate de lo que te digo muchas veces, como haces algo en tu vida, lo haces absolutamente todo. Entonces, si hacemos que el Club de la Mente sea extraordinario, si compartimos, si llegamos a millones de personas, si rompemos con récords, si hacemos la comunidad invencible, entonces así van a ser todas las cosas en nuestra vida. Si lo hacemos a medias van a ser todas las cosas en nuestra vida. Es por eso que siempre vemos que cuando me expreso aquí en el Club de la Mente, lo hago con una energía tan extraordinaria, con todo lo que tengo, sin importar que sean las 10:30 de la noche, estoy aquí haciendo el reto. ¿Por qué? Porque así, como hago algo en la vida, hago todo. Saludos, Liberio, es bárbaro, un gran hashtag, mi favorito, Mari Foster, saludos, Diego Coral, Juan Zapata, Lourdes, saludos desde Nueva York, dice Dave, saludos, mis mañanas comienzan con tu video del día anterior, hoy toco en vivo, saludos Dave, muchísimas gracias, Edwin por compartir, Juan Lima, ya llegó, linda audiencia, algunos amigos ya están, decía de qué se trata porque había visto, bueno, saludos Juan, gracias, no veo tu comentario completo. Empecemos el día de hoy. ¿A quién le gustaría ser más productivo? 30 días de disciplina, dice Daniel. ¿Quién está siguiendo el reto de 30 días de disciplina? Levante su mano, déjeme un like, déjeme un corazoncito, mándeme una foto, déjame tu hashtag 30 días de disciplina. Ayer Daniel o Juan Tapia creo que estaban diciendo que estamos a 2 o 3 días de terminar 30 días de disciplina. ¿Y saben qué sorpresa les tengo? Que después de terminar el reto de 30 días de disciplina, yo voy a terminar el reto oficialmente el día martes 31. Déjame ver. Sí, el día martes 31 voy a terminar oficialmente el reto 30 días de disciplina. Algunos dirán que un día más, un día menos. Sin embargo, voy a dejarlo hasta el martes. ¿Y saben qué sorpresa les tengo? Vamos a hacer 30 días de productividad. Acabo de comprar un libro del mismo autor que estoy leyendo ahorita y me encantó porque da un plan de 30 días de productividad y te dice qué tienes que hacer cada día, cada momento para poder lograr no solo 30 días de disciplina, sino ahora 30 días de productividad. Como ya les he dicho, el Club de la Mente no solo se trata de tener enfoque, de tener energía, de estar todo el tiempo con emoción. No solo la emoción te lleva al éxito, también vas a necesitar de hacer las cosas de una manera organizada, productiva. No se trata de hacer como loco, se trata de hacer como loco y hacerlo bien hecho, ¿sí? Así que el próximo reto que tenemos es 30 días de productividad, chicos y chicas. Así que, como ya se los he dicho, no solo estoy en el reto de hacer 1000 días, no solo estoy en el reto de hacer 12 cursos nuevos, no solo estoy en el reto de llevar a 250 mil emprendedores nuevos en este 2017,
No solo estoy en el reto de correr 10 kilómetros en tiempo olímpico. No solo estoy en el reto de hacer 30 días de disciplina. Ahora viene el reto de 30 días de productividad. ¿Por qué hacemos esto? Por ti. Quiero demostrarte cómo se pueden hacer todas las cosas que tú quieras a la vez y hacerlas bien hechas y lograr los resultados que siempre sueñas en cada momento. De hecho, hoy corrí medio maratón, 21 kilómetros. Algunos dirán, estoy cansadísimo, ¿por qué voy a hacer el club de la mente? Pues lo hago por ustedes. Saludos, Leonardo, qué bueno que estás por ahí. David, saludos para ti. Mauricio, muchísimas gracias por compartir. Juan dice, ya me estaba durmiendo y me despertaste. David Salazar, Frank, saludos para todos ustedes. Mauricio Fonseca, Reyes, Liberio. Bueno, empecemos el día de hoy, 30 días de super productividad, dicen por ahí. Me siento más aliviada. Déjame tus comentarios si vas a hacer de este reto 30 días de productividad. Déjame tu hashtag 30 días de productividad. Necesitamos llegar a más personas. Necesitamos inspirar a más corazones. ¿Qué dice Jesús? Tengo 13 años y me encantan tus videos. Gracias, Jesús. Síguenos, compártelo con otras personas aquí en tu perfil de Facebook. Haz el reto. Y quiero que me mandes un video. Si tú seguiste los 30 días de productividad y quieres hacerlo, no es obligatorio. Puedes enviarme un video con tu antes y después. ¿En qué cosas cambiaste? ¿En qué cosas has mejorado? ¿Qué cosas has transformado en tu vida gracias a 30 días de disciplina? Por ahí he recibido, de hecho, videos y mensajes de un chico que se llama Yurmi, de República Dominicana, que me dice, no sé cuántas libras perdí, no sé qué otras cosas he recibido gracias a esto. Me mandó que él tiene un fondo de pantalla con las 13 tareas que hay que realizar, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente impresionante, Yurmi, cómo ha transformado en 30 días. Y como les digo, no se transforma la vida en 30 días, se cambia el camino, pero la vida se transforma todos los días un poquito. Saludos, Elio, ¿cómo estás? Regresando de Europa o algo por el estilo. Por ahí también manejando tu Ferrari y todos esos asuntos. Pues bueno, hoy vamos a estar hablando de cómo hacer una lista de tareas productivas. ¿A quién le interesa ser más productivo? ¿A quién le interesa concentrarse y enfocarse en las actividades importantes para acercarse a sus resultados de una manera disciplinada y de una manera sistemática? Saludos, Sergio, que estés súper bien. De una manera sistemática. No se trata de hacer cosas a lo loco, se trata de hacer las cosas correctas para que mientras todos están luchando, todos van como sin pollo, sin cabeza, ¿me entiendes? Avanzando por un lado, por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, haciendo a ver a cuál le pegan, como dando batazos en el aire a ver a qué le dan. Nosotros, en el Club de la Mente, estamos avanzando de manera sistemática nuestros objetivos, de tal manera que cuando vean, en un poco tiempo, se darán cuenta de que todo el esfuerzo que ellos estuvieron haciendo a lo loco, nosotros lo estuvimos construyendo, estuvimos montando un imperio. Así que ya tenemos una máquina de resultados. ¿A quién le interesa ser más productivo? Déjame tu comentario y dígame hashtag ser productivo. ¿Qué dice Lizeth? Me contracturé, pero me he hecho más disciplinada. Saludos, Lizeth. Juan Tapia, arriesgaré años de fiestas por años de libertad. Bueno, vamos a hablar de las listas de tareas. ¿Quién ha hecho listas de tareas? Déjame primero tu hashtag listas de tareas. Si tú has hecho en alguna ocasión esto, ¿qué me refiero con listas de tareas? Hoy en día esa es una de las herramientas más simples para administrar tu tiempo y enfoque. Muchas personas lo hacemos. Lo hacemos en una hoja de papel, en un post-it en nuestra computadora, en el celular. Hacemos una lista de tareas. Literalmente. Y decimos, bueno, ¿qué tengo que hacer hoy? Ir al supermercado, salir a comprar otra no sé qué cosa, hablar con la persona responsable de esto, ir a la oficina, y empezamos a poner una lista de tareas enorme que realizar. ¿Qué dice por aquí Adrián? 30 días de productividad, estoy puesto para seguir la disciplina. Un abrazo, qué bueno que están por ahí, por ser la inspiración en mi mente. Dicen gracias, 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 es para ustedes. Bueno, yo sí hago una lista de tareas, dice, comprar una libreta y anotar. Sin embargo, fíjate qué interesante, la mayoría de personas no sabe cómo crear listas de tareas para ser productivos de la manera correcta. Se estresan más, se frustran porque no las logran y están todo el tiempo como locos y logrando pocas cosas. Y quiero que me dejes aquí tu comentario si a ti te ha pasado eso.
que a pesar de que haces listas de tareas, no te estás acercando a tus resultados. Te sientes más frustrado, te sientes más estresado. Quizás por ahí tú dices, ok, gracias a las listas de tareas sí me siento más liberado. Sin embargo, no estoy acercándome más a mis metas, o no estoy acercándome con el ritmo que quiero a mis metas. Y realmente esto es importantísimo. Hacer lo que tengas que hacer, dice David. David Zambrano, saludos para ti. Si a ti te ha pasado esto alguna vez, que tú haces una lista y sacas muy inteligentemente porque lo viste en un curso de productividad o algo por el estilo, y empiezas aquí con tu cuadernito que compraste, muy bonito, todo el estilo, y empiezas a poner, bueno, hoy tengo que hacer, comprar papel higiénico, además de eso tengo que hacer mi proyecto de ciencias, además de eso tengo que lanzar un nuevo producto, escribir otro libro, ir a correr a la calle, hacer ejercicio, comer saludable. Es una lista de 50 cosas y simplemente no te estás acercando a tus metas, no las estás logrando, no estás avanzando con la velocidad que quisieras. Pues bueno, hoy te voy a enseñar cómo utilizar las listas de tareas de manera inteligente para incrementar tu productividad y realmente acercarte con una mayor velocidad hacia tus objetivos. ¿Te interesa esto? Entonces sígueme dejando tu hashtag, listas de tareas. Súper productivo. Déjame ese nuevo hashtag, súper productivo, si quieres ser parte de las personas que van a aprender esta técnica. Técnica para manejar listas de tareas de manera efectiva. Primero voy a hablarte de 5 razones por las cuales debes tener y usar listas de tareas. ¿Qué dice aquí? La acción supera la perfección. No se trata de la lista, se trata de ejecución. Así es, Martín. Fíjate qué interesante. Necesitamos la lista, necesitamos ejecución y necesitamos inteligencia. Porque por ahí la persona que solo hace ejecución no sabe lo que está haciendo y entonces le va peor. La persona que solo hace la lista y es perfeccionista no ejecuta nada y también le va peor. Por eso es que necesitamos una lista, necesitamos una ejecución y necesitamos una inteligencia para conectar todo eso. Y entonces, sí, hacer las cosas con mucho ímpetu, con mucha energía, pero también con inteligencia. Porque no solo se trata, chicos y chicas, de ponerse un montón de tareas, ni tampoco se trata de actuar, 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 actuar. Hay que hacer las cosas correctas. Esa es la productividad. Y ahorita lo voy a decir a continuación. No se trata de hacer muchas cosas. Se trata de hacer las cosas correctas. Esa es la productividad, esa es la efectividad y eso es lo que nos lleva a los resultados. Si no, hemos visto en muchas ocasiones personas que hacen miles de cosas, pero no se acercan a sus metas, porque no están haciendo las cosas correctas. Así que ahora te voy a dar 5 razones por las cuales debes estar haciendo listas de tareas. La primera, te va a dar control sobre tu día de trabajo y las actividades que realizas. Es decir, yo voy a escoger lo que voy a realizar. Yo voy a escoger lo que me acerca a mis metas. ¿Qué dice Juan? La disciplina es un poco mejor que la inteligencia. Ambos son importantísimos, chicos. Ambos son importantísimos, no hay uno superior al otro. Imagínate, la inteligencia es demasiado necesaria. Pero sin disciplina para nada sirve la inteligencia. Y la disciplina sola poco logra. No podemos hacer un debate sobre eso, las dos son importantísimas. Antonio, muchísimas gracias por compartir. Chicos, muchas gracias por compartir. Es para ustedes que lo hago, por eso apóyenme compartiendo y rompiendo récords cada vez. Segunda razón por la cual hacer listas de metas, te va a permitir establecer y conocer tus líneas de tiempo. Y esto es importantísimo, muchas personas dicen, ok, quiero perder peso, quiero perder 20 kilos, pero no dicen cuándo quieren perder 20 kilos. Quiero hacer mi proyecto de escribir un libro, pero no dicen cuándo van a terminar de escribir el libro. Quiero hacer un negocio, pero no dicen cuándo quieren empezar a ganar dinero. Así que establecer una lista de tareas te va a permitir definir cuáles son las líneas de tiempo. Gracias, chicos, por los likes. Déjenme muchos corazoncitos y muchos likes, eso siempre me alegra. Así que tenemos que determinar líneas de tiempo. La tercera razón por la cual debes tener listas de tareas es porque te va a permitir estar seguro que te vas a enfocar en las tareas correctas en el momento correcto, porque te vas a basar en prioridades. ¿Qué dice aquí Daniel? Con el reto de 30 días bajé 6 kilos. Un saludo para ti, muchas gracias. Qué bueno que estás por ahí.
Imagínate eso entonces. Eres una máquina, dice César. Barbarísimo, así es. Te vas a estar enfocando en las tareas correctas. Muchas veces hacemos mil cosas en el día y aparentemente alguien podrá decir, wow, esa persona es súper productiva. Sin embargo, ¿por qué no logra las cosas? Porque está haciendo muchas cosas, mas no está haciendo las cosas correctas. ¿Qué dice Darwin? Excelentes consejos. Vale la pena estar acá a medianoche y continúo con su programa de millonarios en internet. Súper productivo, buenas noches. Punto número 4, impedirás estar apagando fuegos. Y esto es importantísimo. La razón número 1 por la que la gente no logra sus resultados es porque se la pasa trabajando en emergencias. En emergencias. O sea, ahorita me llaman por teléfono, ay, hay que ir para allá y tú vas para allá. Te escriben un WhatsApp, ahora para el otro lado, ahora vas para el otro. Ahora no sé qué, te mandan un audio, un voice y vos vas a donde dice el voice. Y todo el tiempo entonces estás apagando fuegos. Apagando emergencias, solucionando problemas supuestamente urgentes que podrías delegarlos o simplemente no responder. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en una dieta del WhatsApp, en una dieta del WhatsApp. Simplemente reviso mi WhatsApp una vez al día. Y si alguien me quiere contactar a las 8 de la noche, antes de hacer el Club de la Mente, antes de empezar a leer un libro, lo que sea, reviso el WhatsApp y después de eso. ¿Qué dice? Desde que encontré tu canal, no lo suelto. Saludos, César. Un abrazo para ti. Y después de las 8 de la noche, hago el Club de la Mente y reviso a ver si alguien me respondió. Dos veces en el día. O sea, en un solo espacio de tiempo, en unas 2 horas, he revisado dos veces en el día el WhatsApp y punto. ¿Y sabes qué? Hay personas que antes me decían, hey, pero no resolviste todos los problemas. Muy bien, no resolveré los problemas. Pero voy a ser productivo en el día y no voy a estar a merced de las emergencias de otras personas. ¿Te das cuenta de lo importante? No te permitas estar a merced de las emergencias de otras personas. Yo determino lo que voy a hacer en el día, yo determino en qué voy a utilizar mi tiempo, establezco una lista de tareas y ejecuto esa lista de tareas. No estoy a merced de los gustos y decisiones de los demás. Porque si no, no eres productivo. Si tratas de satisfacer a todos, tu mamá quiere que vayas a comprar no sé qué, tu papá quiere que le celebres el cumpleaños, tu tío quiere lo otro, tu socio quiere lo otro, tu hermano quiere lo otro, tu amigo, tu amiga, tu novio, tu novia, tu esposo, todos quieren que hagas algo. ¿Y qué pasa con lo que yo quiero hacer? Así se es más productivo. ¿Qué dice Cristian? Tienes razón, también me cuesta mucho dar prioridades. Gracias por los consejos. Bueno, sigamos atentos porque apenas tengo muchísimo contenido el día de hoy y todo es así de preciso. Así que cada una de las palabras que vas a escuchar hoy es una perla de información para ser productivo. ¿Quieres ser súper productivo? Déjame el hashtag, súper productivo. Así que mira, este me encanta. La otra razón por la cual haces una lista de tareas. Jesse, gracias por compartir. Una lista de tareas sirve para eliminar la emoción en la toma de decisiones sobre las tareas que hay que hacer. Esto cópiamelo aquí como comentario. Una lista de tareas sirve para eliminar la emoción en la toma de decisiones sobre las tareas que hay que hacer para maximizar tu productividad. ¿A qué me refiero con eliminar la emoción? Muchas veces somos reactivos en el día y si hay algo que es urgente porque me preocupa, lo soluciono. O sea, basado en la emoción estamos trabajando cuando no debería ser así. Yo determino las cosas que quiero hacer, cuándo las quiero hacer y las hago. Pero si no haces una lista, estás reactivo y dices, esto es un problema grande y te vas a solucionar. Aquí hay otro problema y todo el tiempo estás metiendo la emoción en el trabajo y no debería ser así. Bueno. Una buena lista de tareas, mira, este también me encantó. Una buena lista de tareas no sirve para hacer más cosas en menos tiempo. No es para eso. No es para hacer más cosas en menos tiempo. Es para hacer las cosas correctas en el tiempo justo. Déjame ese hashtag. ¿Cuál es una definición de productividad? Las cosas correctas en el tiempo justo. Así que déjame tu hashtag. Cosas correctas. Tiempo justo. Y esto lo hago, lo de los hashtags no es para hacer broma ni nada, eso es para que se te quede. La productividad es hacer cosas correctas en el tiempo justo, no es hacer más cosas. ¿Qué dice César? ¿Qué libro es? Lo vas a ver siempre en el Club de la Mente, en YouTube puedes ver quién es el autor y todo eso.
Entonces déjame ese hashtag. Cosas correctas, tiempo justo. La productividad entonces no es hacer muchas cosas. La productividad es hacer las cosas correctas en el tiempo justo. ¿Sí? No es hacer mucho, es hacer lo que hay que hacer. ¿Qué dice David? Asignar 1 a 3 tareas diarias. Ahorita te voy a dar consejos de eso. Y ve cosas correctas en tiempo justo. Gracias por estar atenta. Bueno, ser productivo no se trata entonces de terminar largas listas de tareas. No se trata de estar ocupado todo el tiempo. Ay, es que ese siempre está ocupado, es bien productivo. No. Se trata de enfocarse en actividades de alto valor que te hagan conseguir tus objetivos. O sea, enfocarte en las cosas que sí te acercan a tus objetivos. ¿Qué dice Martín? Es relevante evaluar muchos conceptos que damos por sentado, pero que no necesariamente aumentan nuestra productividad. Correcto. ¿Qué dice? Ya lo compartió y llegamos a los 100 vistas. Así que ser productivo no se trata de estar todo el tiempo ocupado, estar tomando café, corriendo de un lado a otro, así como loco. No. Trata de organizar las cosas para hacer lo que hay que hacer y hacerlo en el momento que hay que hacerlo y tener la concentración para hacerlo bien hecho. ¿Y cómo tienes la concentración? Enfocándote solo en ello. Tú pretendes que si vas manejando y hablando por teléfono de un lado y también viendo la computadora en el otro y hablando con una persona que está sentado aquí, vas a ser productivo y vas a hacer exactamente lo que tienes que hacer con el enfoque que tienes que hacer. Obviamente no. Bueno, quinto, te va a ayudar a enfocarte en las tareas que tienes que trabajar. Así es. Muchas veces, como te digo, hacemos 1000 cosas menos lo que hay que hacer. Y en un día uno dice, uy, hice un montón de cosas, pero no me acerqué a mi meta. ¿Por qué? Porque hiciste un montón de cosas que no eran importantes, que no eran relevantes. Y ponemos en la lista. No, es que tengo que comprar tomates, tengo que salir a caminar, tengo que ir al baño, tengo que revisar mi Facebook. Pero nada es algo que te acerque a tu meta. ¿Te das cuenta de lo importante? ¿Qué dice Alfie? No es la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo que le dedicas. Gracias por tu comentario, Alfie. Nunca había visto tu comentario. Y te ayudará, este me encanta, a no frustrarte cuando no cumples tus metas. Porque sabes que estás trabajando en grandes proyectos. Una lista de tareas te ayuda a no frustrarte cuando no logras algo. Te lo puedo poner como ejemplo. Tú sabes que yo en este año voy a escribir 12 libros. 12 libros. Un libro por mes. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me pongo la meta de hacer 12 libros, pero estoy en enero y no tengo calendario, no he hecho mi organización, me preocupo porque digo, ¿cómo voy a hacer 12 libros en 12 meses? Ah, pues mira, uno por mes. Así que si estoy en enero y no tengo 8 libros hechos, no me preocupo, porque sé que en enero solo tengo que hacer uno. Pico, saludos, qué bueno que estás de vuelta. Un abrazo para ti, otro de los chicos que deja muchos comentarios y comparte mucho. Jesús, qué bueno que estás aquí. Imagínate lo que te digo, importantísimo. Si yo quiero hacer si yo quiero llegar a 250 mil personas en un año y resulta que en enero llevo 50 mil, no me preocupo porque sé que está proyectado, estoy trabajando en algo extremadamente grande. ¿Sí? Es un rompecabezas que voy armando pieza por pieza por pieza por pieza. ¿Sí? Eso te ayuda en una lista de tareas, a no preocuparte porque no lo he logrado en una semana. Es algo que vas a lograr en un año, así que en una semana no te preocupes. Gracias por tantos corazoncitos, hasta los que están llorando y los enojados y todos esos. Bueno, estadísticas de improductividad. Voy a seguir avanzando rápido que tengo mucho más conocimiento el día de hoy. Estadísticas de improductividad. 41% de las listas nunca son completadas. Escribes en tu cuadernito que vas a hacer 20 cosas y nunca lo terminas. Otra estadística, 50% de las tareas se hacen en un día. 18% de las tareas que se ponen se hacen en una hora. Y 10% se hacen en un minuto. O sea, que aquí vemos que muchas personas no están haciendo las listas de la forma correcta y por eso nunca las logran. ¿Sí? Son inefectivas para muchos. Y ahorita te voy a dar 8 razones por las cuales no estás cumpliendo tus listas. Y esto nos va a dar grandes
consejos de cómo trabajar con estas listas. Así que empieza a anotar todas estas razones y a pensar cómo tú has utilizado las listas hasta ahora, las listas de tareas para ser más productivo y cómo puedes empezar a cambiar de hoy en adelante eso. Primero que nada, si no estás haciendo listas, necesitas empezar. Ya sea en un papel, en tu celular o en una computadora, eso te da claridad de lo que vas a hacer en el día. Ustedes saben que yo me levanto, hago meditación, hago ejercicio, como después de eso, pues hay que bañarse, comer y bañarse, no lo tomen en cuenta, pero después de eso, vienes aquí, vengo al lugar de trabajo y empiezo a hacer una lista de las tareas que voy a ejecutar en ese día. Número uno. Pero lo hago con los principios que te voy a compartir a continuación. Las 8 razones por las cuales no logras tus objetivos. ¿Quieres saberlas? Déjame tu hashtag 8 razones. Ahorita vamos a hablar de estas 8 razones. Así que déjame tu hashtag 8 razones. Razón número 1 por la que no logras tus objetivos o tus listas es porque no entiendes cuál es el objetivo de las listas. El objetivo de las listas no es hacer muchas cosas, como te dije. Es para organizar las tareas que tú ya sabes que vas a lograr. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué dice aquí Ronnie? Aunque no puedo ver el Club de la Mente todos los días, siempre reviso. Gracias, gracias chicos. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Una lista sirve para organizar las tareas del día. Es decir, yo sé que tengo que hacer ejercicio, hacer meditación, escribir una hora, leer una hora, hacer el Club de la Mente, hablar con mis equipos de trabajo, hacer una página web, grabar un video, salir a hablar con un cliente, llamar a 5 clientes. Sé todas esas cosas y las tengo en la cabeza. Pero una manera muy efectiva de lograrlas es a través de tomar un cuaderno o una computadora o lo que sea y escribir todas las cosas que tengo que hacer en el día para organizar lo que sé que voy a lograr. Muchas veces cuando empezamos a darle a alguien listas de tarea para ser más productivo, empieza a poner 10,000 cosas. Y no se trata de poner todo lo que venga a tu mente. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Entonces una lista de tareas sirve para organizar esas cosas que tienes que hacer. La mayoría entonces agrega un montón de cosas que no requieren ser agregadas, solo para llenar la lista, cuando realmente deben colocar solo aquellas cosas que les acercan a sus metas y que son importantes para hacerse ahora. Por ejemplo, yo en mi lista de tareas del día, en algún momento yo llegué a poner, bueno, quiero alcanzar, vender $1,000,000 en 2018, 2017, 2014, por ejemplo. Vender $1,000,000 en 2014 y estaba en 2010. ¿Para qué me servía eso? ¿Para qué? No me servía poner en una lista diaria de tareas vender $1,000,000 en 2014. ¿Por qué? Porque era en el 2014 y yo necesito tareas de ya. Bajar 20 kilos. ¿Para qué? Leer 1,000 libros, imagínate. Yo hago el Club de la Mente, 1,000 libros en 1,000 días. Lo que debo de poner en mi lista es leer un libro, no leer 1,000 libros. Erubiel, un abrazo, saludos, gracias por compartir. Razón número 2 por la cual no te acercas a tus metas. No le pones un tiempo fin. Una lista de tareas, mira, me encantó esta frase, anótala aquí en tus comentarios si quieres. Una lista de tareas sin tiempo finalización es una lista de deseos. Literalmente como lo oyes, una lista de tareas sin tiempo de finalización es básicamente una lista de deseos. Porque los tiempos de finalización, es decir, ok, voy a escribir una hora y voy a terminar un libro al final de la semana. Voy a hacer ejercicio y voy a perder 10 kilos al final de 3 meses. Ponle tiempo de finalización, porque si no es una lista de deseos nada más. Voy a escribir este reporte y me va a tomar 2 horas. Voy a grabar este video y me va a tomar 4 horas. De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Si no, las cosas van a tomar el tiempo que tú le determines. Si no le determinas tiempo, vas a pasar una semana para grabar un video que te puede tomar 15 minutos. Cuando no le pones tiempo de finalización. Si no le asignas fechas, que no te sorprenda.
Una lista de tareas sin tiempo de finalización es una lista de deseos, así es. Razón número 3 por la cual no logras tus objetivos. Tus listas son demasiado largas, y eso ya te lo había comentado hace un momento. Son demasiadas cosas como para preocuparte de tantas. Menos es mejor. Por ahí David dijo 1 a 3 tareas. Yo creo que 1 a 3 es muy poco. Depende de qué tareas y cuánto te vaya a tomar ejecutarlas. Yo a veces he puesto en mi lista de tareas del día una tarea. Así como te lo digo, una tarea. Y es, imagínate que me voy a sumergir completamente en un proyecto y que todo el día voy a estar viendo el asunto financiero, el asunto fiscal, el asunto de contabilidad, el asunto logístico, el asunto de marketing, de un solo proyecto. Así que me sumerjo en un día en un solo negocio. Entonces, en ese día mi lista de tareas es una sola tarea. Y hay otras veces que mi lista de tareas tiene 10 tareas. Pero no voy a poner 50 tareas en una lista. Las cosas que son demasiado pequeñas, que te toman 5 minutos hacerlas, no las pongo en mi lista de tareas. Solo las cosas que me toman más de 30 minutos hacerla. ¿Sí? Importantísimo. Razón número 4 por la cual no estás logrando tus objetivos. Tus listas tienen demasiada variabilidad. Demasiada variabilidad. Por ejemplo, ir a traer pan está junto a salvar al mundo. Tareas que no tienen nada que ver, ¿sí? Ir a traer el pan, eso no se pone en las listas de tareas, ¿sí? Aprende a colocar las cosas en orden de importancia, sencillamente. A menos que tu negocio sea una tienda de pan. Entonces ahí sí, ir a traer el pan es una lista de tareas, algo importante que hacer. Tú pones cosas que te acerquen a tus metas, ¿sí? Lo otro es una lista de pendientes o algo por el estilo. Pero tus listas de tareas profesionales deben llevar cosas importantes. Ir a hablar con un cliente, escribir durante una hora para hacer mi libro, grabar el video del nuevo producto, hablar con esta persona que me va a hacer una financiación, etcétera, etcétera. Alfie, gracias por compartir, un abrazo para ti. ¿Sí? No podemos poner clavarnos, cepillarnos los dientes, ¿sí? Hacer la comida, cambiarle la llanta al carro. Eso no tiene nada que ver con acercarme a mis metas. Y están demasiado variables. De hecho, esta es la razón 5. Tienes demasiadas opciones. Debemos colocar tareas fijas que no tengan opción a elegir. Por ejemplo, hay personas que ponen en sus listas de tarea ir al gym o platicar con la esposa o ver televisión. Entonces, tú pones tantas cosas, tantas opciones, y esto te hace tomar el camino fácil. ¿Sí? Las listas de tareas son para cosas importantísimas. Todo lo demás lo puedes anotar en una hoja, en la lista del supermercado, perfecto. Lo anotas en una hoja y vas al supermercado, ¿sí? O si te pones como tarea cambiar la llanta del carro, eso es una lista de pendientes. La lista de tareas es aparte. Cosas importantes que te acerquen a tu meta. Razón número 6. Negarse a agregar contexto a las ideas. La razón por la cual estás colocando una tarea en la lista y cómo eso te ayuda a acercarte a las metas. Tienes que tenerlo claro para asignarle prioridad. Por ejemplo, si yo necesito en este mes vender con mi empresa $10,000 o $40,000, pon el número que tú vendas, ¿no? Digamos, tú puedes vender 1,000, 5,000, 10,000, lo que sea. Vender con mi empresa $40,000. Gracias, Wilmer, por compartir, un abrazo. Quieres vender $10,000 con tu empresa. Y en tu lista de tareas puedes poner dos cosas. La primera, contratar un nuevo empleado en el área de contabilidad. Y la segunda, colocar un premio de ventas al equipo de vendedores y comunicárselo. ¿Cuál es más importante? ¿Contratar un nuevo empleado en el área de contabilidad o colocar un premio en las ventas a tu equipo de ventas y comunicárselo? Si tu objetivo es vender $10,000, ¿cuál de los dos es más importante? ¿Cuál tiene prioridad fundamental? Obviamente, estamos hablando de colocar un premio a tu equipo de ventas y comunicárselo. Es mucho más importante que contratar una nueva persona en el área de contabilidad, porque mi meta es vender $10,000. Así que como prioridad, no significa que no vaya a ser uno y el otro, uno sí y otro no, y lo deje. No, no. Pero
sé cuál es más importante y cuál es menos importante cuando le agrego contexto. Es decir, ¿qué quiero lograr? ¿Cuáles son las actividades que tengo pendientes? ¿Cuáles me acercan más a mi meta y cuáles me acercan menos a mi meta? ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Darles motivación, dice Omar. Razón número 7 por las cuales no te acercas a tus metas. No eres productivo. Las tareas son demasiado amplias y esto es de lo que más sucede. Por ejemplo, hacer un sitio web, si ese fuera tu objetivo, hacer un sitio web, no puede ser una tarea porque requiere muchas mini tareas. Entonces debes colocar mini tareas, no cosas grandes. Esto es importantísimo. En alguna ocasión he visto a alguien que dice, quiero construir un carro, un automóvil. Y entonces dice, tarea de hoy, construir un automóvil. No puedes poner eso. O por ejemplo, quieres hacer un negocio, vas a poner una tienda de ropa y pones, gracias Nels por compartir, un abrazo para ti. Todo el que comparta me agrada mucho. Vas a poner una tienda de ropa y pones como objetivo, día, tarea de hoy, poner tienda de ropa. Es demasiado amplio, te vas a volver loco. Tienes que poner, ok, poner tienda de ropa. Lo subdivido en mini tareas y digo, hoy de mi mega objetivo de poner mi tienda de ropa, que me va a tomar 15 días, le pongo fecha de fin, digo, en este día de hoy lo que voy a hacer es buscar el local. ¡Perfecto! Mini tarea, buscar el local. Esa es una de las tareas. Después de haber buscado el local, voy a buscar proveedores de ropa. ¡Ah! Segunda tarea, mini tarea, buscar proveedores de ropa. Tercero, voy a, no sé, contratar alguien que haga mi página web. Contratar a alguien que haga mi página web para mi tienda de ropa. Tercera tarea. Pero si tú pones abrir mi negocio de ropa, estás demasiado lejos, es una meta muy grande. Debes colocar mini tareas para ser productivo cada día. Si no sabes qué va a pasar, lo que yo le llamo hacer planas. ¿Sabes a qué me refiero con hacer planas en productividad? La gente que hace una lista de 50 tareas que ni siquiera los acercan a sus metas y como no logran ninguna porque una es muy amplia, otra no tiene fecha de finalización, otra no sabe para qué lo hace, etc. Cristian Alejandro, saludos, un abrazo para ti, gracias por compartir. Imagínate, una tarea, otra tarea, otra tarea, otra tarea, nunca terminan y lo que hacen es, bueno, el lunes puse 20 tareas y terminé una. Ok, entonces estas 19 restantes las paso para el martes. Después, las 19 restantes le agregué otras 15. O sea que ahora son 30 y no sé cuántas. Y ahora las solo terminé dos, las paso. Y solo hacen planas, literalmente copian las tareas de un día a otro, de un día a otro, de un día a otro. Solo están perdiendo el tiempo. Y es por eso tan importante que sigas con mucha atención cada una de las cosas que te digo hoy. Razón número 8 por la cual no terminas las listas y no eres productivo. Las tareas no están atadas a metas específicas. Si alguna tarea no te acerca a una meta en específico, no tienes razón para existir. Dice Ronnie, lo dijiste, hay que poner un ladrillo de la mejor forma cada día. Así se logran las cosas, por supuesto. No tiene razón para existir si alguna tarea no está atada a una meta específica. Y bueno, ahora para ir terminando, gracias Katy por compartir, un abrazo para ti. Ustedes saben que eso me alegra y me agrada mucho porque todos los días llegamos a una nueva mente, todos los días llegamos a un nuevo corazón. Gracias a ustedes. Inspiramos a más personas, a jóvenes, a niños y niñas de 8 y 10 años que ven el Club de la Mente, a chicos y chicas de 15 y 20 años que ven el Club de la Mente, a jóvenes de 25, de 30 años que ven el Club de la Mente, a personas más adultas que están viviendo una vida extraordinaria de 40, 45, 50 años, o a personas más grandes aún, de 60 años, que están viendo el Club de la Mente, a familias, a parejas, a personas individuales que quieren ser extraordinarios. Bueno, ¿cuáles son las 8 preguntas clave? Anota estas 8 preguntas clave, ahí están tus likes, dice Ronnie, gracias chicos. 8 preguntas clave para ser más productivos y hacer listas. Presta atención. Número 1, ¿entiendes la razón para crear una lista de tareas? Es para organizar las cosas. No es para darnos gusto poniendo 50 cosas. ¿Entiendes la razón? Pregunta número 1.
Pregunta número 2. ¿Le asignas fechas de finalización a las tareas? Inspirando y compartiendo el Club de la Mente, dice Luz. ¿Le asignas fechas de finalización a las tareas? Pregunta número 3. ¿Limitas el número de tareas de tu lista a máximo 7 tareas por día? Pregunta número 4. ¿Creas tu lista con la menor variabilidad? Es decir, no estás por todos lados tratando de hacer mil cosas. Pregunta número 5. ¿Creas tu lista con las menores opciones de decisión? Gracias, chicos, por todos los likes. Eso siempre me alegra. Manuel desde Venezuela dice, un abrazo para ti. Inspirando a Venezuela, inspirando a Perú, inspirando a Ecuador, inspirando a Chile, inspirando a México, inspirando a Colombia, inspirando a España, inspirando a todos, a Kuala Lumpur, a Venezuela, a Malasia, a no sé, a quien quieras, en Cheles, donde sea que estés. Las tareas, ¿qué tiempo pueden tomarse? Es decir, cada tarea un mínimo de 30 minutos y se puede tomar en cuenta como tarea, pero ¿hasta qué tiempo es saludable que dure? Depende. Cristian, tengo tareas que duran 4 horas, ¿sí? Enfocadas. Obviamente tomas descansos, no puedes trabajar 4 horas sin parar. Bueno, vamos. Elemento número 6, ¿incluyes contexto en tus tareas? Es decir, ¿para qué las estoy haciendo? ¿Por qué las estoy haciendo? ¿A qué meta me acercan? ¿Cómo les asigno prioridad? Pregunta número 7, ¿defines tus tareas de manera precisa? No nada más, hey, mi meta es mi tarea, porque es diferente, tarea y meta. Mi tarea es bajar 20 libras, no, eso no es una tarea. Tu tarea debe ser ir a hacer ejercicio durante una hora. Hoy hemos batido récord, ya están más de 1190 reproducciones. Gracias, Juan, por estar atento a todo eso. Sí, Cristian, un abrazo para ti. Gracias por compartir, gracias por ver el Club de la Mente. Ustedes saben que yo quiero inspirarlos. O sea, yo esto no lo voy a dejar de hacer, punto. Al llegar a 1000 episodios, tengo el reto de 30 días de disciplina. Empezamos 30 días de productividad. Déjame tus comentarios. Siempre quiero romper récords. Quiero ser esa super comunidad de personas extraordinarias, ¿sí? Que le da asco la mediocridad. Acuérdate de ese hashtag. Asco por la mediocridad. Por ser normales, por estar deprimidos, por vivir como zombie. Ah, ¿usted cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. No, por tener poder para hacer lo que uno quiere siempre y nunca dudar que es capaz de lograr. Y la última pregunta, ¿asocias cada tarea a una meta específica? Porque si no lo haces, no sabes entonces por qué estás avanzando y sencillamente pones tareas que no te están acercando a tus metas. Pues bueno, eso ha sido un poquito de cómo crear listas, realmente fascinante, me encantó este libro, porque es muy claro, muy preciso al respecto de cómo ser más productivo. Ustedes saben que estamos por empezar el reto de 30 días de productividad. Si vas a participar de él, déjame tu hashtag 30 días de productividad. Y más importante que dejarme tu hashtag, prepárate para un nuevo reto, para una nueva meta, para ser más impresionantes, más impactantes cada día, para ser más capaces, más inspiradores. Ayúdame compartiendo, ayúdame haciendo esto más popular, porque quiero que tú seas leyenda, quiero que todos seamos leyenda y hacer cada día esto mucho más grande. Te encontré porque estoy buscando, dice Manuel, un abrazo para ti, un abrazo para todos ustedes, nos vemos en un próximo episodio.